Commercial Pictures presenta una película de Víctor Salva. Casa de Payasos. Con Nathan Forrest Winters, Brian McHugh, Sam Rockwell, y la actuación especial de Tree como Chiso. Ay, querido, no sabes qué tan grande y vacía se siente la casa sin ti. Mi amor, por el momento hay asuntos pendientes que se van a complicar. ¿Y eso qué significa? Bueno, nuevos territorios, Filadelfia y de pronto hasta Cleveland. ¿Cuándo viviremos como una familia normal? ¿Cuándo organizaremos esta casa? ¿Cómo? Bien, para empezar, me gustaría salir de mi cuarto sin sufrir contusiones diariamente. Escucha, querida, ya te dije que era la cosa de la calefacción. No importa lo que sea. El Mico Case es el único que puede pasar por ahí sin golpearse. A levantarse, chicos. ¡Oye! ¡Lárgate de mi cuarto! Esa cosa ya se va a caer. ¿Otra vez, Case? Pensé que ya había superado esa etapa. Vamos, saquemos las sábanas. Si vuelves a entrar a mi cuarto así, te pateo la cara. Lo siento. ¿Ahora duermes con el trasero descubierto? A mamá le fascinaría. ¿Qué pasó ahí? Nada. Olvídalo. ¡Oye, mamá! ¡Case mojó las sábanas otra vez! Apúrate y vístete.
miren esto. En el recinto central, hora del espectáculo 7 p.m. Asegúrense de estar ahí. No importa lo que decidan hacer esta noche, pero sea lo que sea, lo harán juntos. A Case no le gustó el circo el año pasado, ¿lo recuerdas? Le dio miedo. Pero, ¿fue el año pasado, Case? ¿De quién es ese bus? Mío. Toma tu almuerzo. ¿Tienes práctica esta noche? Hoy es viernes, mamá. Tan pronto salgas, te vienes. Randy. ¿Por qué está todavía eso afuera? Es el Halloween. Deja de sobar. ¡Da asco! Además, ¿ya pasó? ¿Sabes cuál es tu problema, mamá? No tienes sentido del humor. Bájalo ahora. Ahora. Pero, mamá... ahora. ¿Por qué no me llevas? Tu tía tiene 75 años, te aburrirías. Y además no le caemos bien. No. Dice que los niños son bulliciosos. Case, de verdad, ¿por qué no quieres ir esta noche? ¿Estás seguro? Nos sentaremos junto a Mercy, ¿bien? Pensé que no te caía bien. Es que ella va a estar con Melissa, torpe. No nos importaría sentarnos solos. ¿Ah, sí? ¿Para que luego llegue mi hermanito bebé a abrazarme de miedo? Eso sí que no. O nos podríamos sentar juntos y tomarnos de las manos. ¿Cierto? Apuesto que necesitarás que alguien te tome la mano. No le tengo miedo al circo, así que cállate. Quizás no le temas a todo. Ya cálmense. Tal vez no a los leones. O a los elefantes. ¡Cállate! O a la mujer gorda. O a los hombres musculosos. Pero, Case, ¿pero qué me dices de esos payasos? ¿Crees que se me olvida la vez que saliste corriendo, huyendo de ese payaso? Fue muy divertido. Yo era solo un niño. ¡Ya cállate! Entonces, ¿por qué vas a ir, Case? ¿Tienes miedo? No se podría quedar en casa. ¿Qué de malas? Va a tener que enfrentarse a los payasos malvados él solito. Yo no tengo miedo. Te sentarás con Jeffrey entonces. No te cargo porque te orinas. Problemas en casa de los chiflados. Donde viven los locos. ¿Qué diablos pasa? Tratarían de escapar. ¿Saben? Probablemente para ir al circo. ¡Estoy loco! ¡Soy loco! La mujer de barba era tan irreal. Oh, sí. Era falsa, se notaba. Ah, supongo que le diste un beso. Y no quiero que se la pierdan. La hora es 7 p.m. y será excelente diversión para toda la familia. No lo olviden. ¡Hay leones, tigres, osos! ¡Ah! Thank you.
razones, Jeffrey Gates. ¿Ah, sí? ¿Crees que nos gusta estar contigo? Lo que creo es que mejor te calles el pico. ¡Eso! ¿Eso qué? ¡Eso! Allá es donde quiero ir. ¿Sabes qué es eso? ¿Dónde ¿Sí? leen la fortuna? Estás bromeando, eso es pura basura. Es falso como todo lo de aquí. Es su dinero, ¿no? Te leo el destino, dame un dólar. Eres feo y te orinarás en la cama esta noche. ¡Ya cállate! ¿Qué? ¿No se te olvida algo, Jeffrey? ¿Qué? ¿Te puedo romper la cara? Vámonos, Jeffrey. Adelante, Case. Aquí no hay nadie. Simplemente entra. Estás perdiendo el tiempo. Tomaron un descanso. A la orden. Lo pediste. Él es mi hermanito Casey. Quiere que le lean la suerte. ¿Casey? Ven, Casey. Tu mano. Una mano suave. Es bueno ser suave, pero también es peligroso. ¿Sabes a lo que me refiero? Ahora, Case, tu línea de sabiduría es larga y curva. Eso es bueno. Tienes un gran potencial para traer sabiduría y felicidad para ti y para los demás. Y esta es tu línea del amor, todavía pequeña. ¿Como su pipí? Pero muy profunda. Ahora, lo más importante, tu línea de la vida. ¿Ves? Empieza aquí, dividida. ¿La ves, Casey? Sí. ¿Dónde te colocaron puntos? Una cicatriz. Era en la mano derecha. No, en la izquierda. Si es una cicatriz, no importa. ¿Y si no lo es? Pronto algo atravesará tu línea de vida. Basura. No, eso es pura basura. Vámonos de aquí. Vámonos, Casey, vámonos. Casey, debes tener mucho cuidado. No, vámonos. Mantente alerta. Alerta en la más oscura de las oscuridades. Aunque el cuerpo es joven y el corazón fuerte, la luz vital no estará por mucho tiempo cuando la más oscura de las muertes deje su marca. ¡Ah, vamos! ¡Salgamos de aquí! ¿Sabe, señora? Usted tiene un gran problema. ¿Qué le pasa? ¡Felicitaciones, Jeff! ¡Ella no tenía que decir eso! ¡Te dije que eso era pura basura! ¡Basura! ¡Y baja tu mano! ¡Ojalá mi mamá viera esto! ¡Tú me metiste junto a eso! ¡Ella no debió decirlo, ¿de acuerdo? ¡Hombre, todas las veces! ¿Él es todavía tu mejor hermano? ¡Todas las veces! ¡Todas! ¡A mí me echan la culpa y fue el buenecito! ¡Se metió adentro y se asustó más que con cualquier payaso! ¿Desde cuándo te preocupas por él? ¡Ya me aburrí de esta estupidez de bebé! ¡Yo no soy su niñera! ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¿Ah? ¿Me oíste? Ahora escúchenme bien. Ustedes se sentarán allá. Yo me siento con Melissa. Y no quiero ni saber que tengo dos hermanitos. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora caminen detrás de mí.
maravillosos, los increíbles hermanos Gambino. Señoras y señores, niños y niñas. Es solo una persona, Casey. Lo sé. Con pintura en la cara. Qué chistoso, ¿no? No. ¿Sabes que me solía asustar? Y aún un poco. El hombre lobo. No sé por qué. Sé que no es real. Y aún así. Por eso no me gustan los payasos. Ojos grandes y brillantes y sonrisas pintadas, pero no son reales. Nunca sabrás realmente qué son. Te molestarán por esto. Todo el pueblo se dio cuenta. Pero si vienen a causarte problemas, solo avísame. ¿De acuerdo? ¿Quieres entrar? Vámonos. Dejaremos a Randy que babosee a Melissa, mientras nosotros nos divertiremos con más juegos. Tal vez podamos ganar algo para mamá. Tú eres bastante bueno para lanzar bolas de béisbol, ¿no? Más o menos. Bien.
Oye, Casey, qué suerte. ¿Qué les parece? ¿Siete seguidas? Muy bien. Vamos. Es sencillo. Este es el que vale. Toma, muchacho. Te lo mereces. ¿Cuál es tu secreto? No pensar rectamente. Hola, compañeros. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Dile qué quieres. Un conejo azul. ¿Un conejo azul? Bien, te lo haré. ¿Dónde estaban? El show terminó hace 10 minutos. Nunca vas a adivinar lo que ganó Casey. ¿Qué demonios es eso? ¿Por qué estás irritado? Quiero largarme de aquí. ¿Dónde está Melissa? Ya cállate, no tienes derecho a decir nada, bebé. Todo el pueblo te cree más cobarde que nada. Cuando papá y mamá sepan de esto, van a querer ponerte pañales. Cállate, Randy. ¿Nunca has estado asustado? Me asusta pensar cómo te voy a romper la cara, ¿tenemos estúpido? ¿Que caminar detrás de ti? Ya muévanse. Coco sorprendió al viejo tratando de hacer trampa otra vez. El pobre desgraciado casi me rompe el pecho. Hubiera sangrado whisky por todo el ruedo. Lo asustó bastante. Pequeño susto del escenario. Cualquier niño moriría por estar allí con nosotros. Ahora es el viejo Murray. Harto de trabajar por maní. Sí. ¿Qué diablos está pasando afuera? Solo son niños. Quieren sorprender a los payasos desnudos. Pues yo les mostraré algo que no quieren ver. ¡Bah! Seguro que lo haría, Charlie. ¡Aléjense de la carpa, por favor! ¡La función acabó! ¿Hola? ¿Georgie? ¿Georgie?
¿Qué haces? Trato de descubrir si esto es un bigote o una espinilla. ¿Ustedes quieren mostrar si realmente tienen pelo, Casey? ¿Quieren mostrar si realmente tienen pelo donde vale la pena? ¿Qué? Bueno, en vista de que todos nos sentimos tan machos esta noche y como mamá no vendrá sino hasta tarde, podríamos tener una diversión realmente miedosa. ¿Te acuerdas, Casey? Historias de fantasmas. Sí. ¿Quieren? ¿Quieres, Jeffrey? Las 12 de la noche. Cerca de las 12 de la noche. La medianoche. La hora de algo terrible. De algo diabólico. Algo real. ¿O no? Tenía demasiado miedo para distinguir. Eran esas cosquillitas tras el cuello las que le decían que ellos estaban afuera. ¿Y qué querían? ¿Por qué estaban allá? ¿Para asustarlo? ¿Para matarlo? ¿Solo y desprotegido? Cierto, él tenía su hacha. ¿Pero eso para qué serviría? ¿Solo para derramar sangre? Él sabía que lo encontrarían todos ellos, sus caras como pesadillas pintadas, ciertamente como cualquier cosa real. Ellos lo encontrarían, era como si ellos ya estuvieran dentro de él. Así que ellos siempre sabrían dónde estaba él. Ya vienen. Ya vienen, Jeffrey. Ya vienen, Casey. Ya vienen. ¡Los payasos! ¡Ya vienen los payasos! ¡En esta noche vienen los payasos! ¡En esta noche de tormenta! ¡Los payasos! ¡Los payasos! ¿Qué pasa, Case? ¿Es que crees que de verdad vendrán a atacarnos? Presiento eso. Siento un cosquilleo en la nuca. Tal vez es por lo que hay detrás de ti. ¡Cállate! Volteaste a mirar. Mamá nos prohibió meternos en la cocina. ¿Y qué? ¿Quieres que nos den correa solo por un plato de maíz? Solo nos darán correa si... ¡Ah!
¿Te acuerdas de la última vez? ¿Cuando pusiste los huevos en el microondas? Ah, sí. ¿Y de quién fue la culpa? ¿Dijiste algo? ¿Que tú lo preparas? No, tú eres el que nunca se mete en problemas. Oigan ustedes. La historia de fantasmas sigue. Te hizo Casey, efecto, ¿no? ¿Qué viste? ¿Algo real? ¿O no, Case? ¿O el miedo no te dejó ver? Casey. ¿Casey? Bueno, yo opino que vamos a hacer maíz y si nos ganamos el infierno. De acuerdo. ¿Estás bien, Casey? ¿Payasito? ¿Palomitas de maíz? No. No le tengas miedo a la oscuridad, amor mío, pequeñito en la sombra de la noche. ¡Oh, diablos! ¡Casey! ¡Jeffrey! ¡Vengan aquí! Rayos. Tal vez hay más. No. ¿Quién fue el último que usó el maíz, Casey? ¿Quién acabó el maíz, ah? Mamá dijo que podía. Ella no volvió a comprar. Y eso lo justifica todo, ¿no? Vamos a comprar. Son casi las 11, ¿no alcanzamos? Si vamos por la vieja calle, sí. No iría por nada del mundo, ¿lo entiendes? Tú irás, Jeffrey. Tú y Casey. No iré. Tú irás, Casey. Tú irás. Olvídate. No lo molestes. Tú irás. ¿Yo? Sí. Está bien. Ustedes se pueden quedar y arrullarse mientras yo estoy fuera. No. ¿Tienes miedo de ir solo? No. Eso dices. Eso digo, Jeffrey. Tú estás lleno de porquería. Has estado viendo demasiadas de esas cosas semejantes. Debemos a criaturas. Ir todos. Sí, entonces seremos asesinados por los payasos grandes y malos. No hables así, Randy. ¿Vienes? Iré con Randy. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Vamos todos! Jeffrey tiene miedo de ir, Casey. Listo, vamos. Ya volvemos. ¿Por qué vas con él, Casey? Ya volvemos. No tengas miedo a la oscuridad, amor mío, oh pequeñito en la noche. Apostemos. Debemos llegar a la tienda en 7 minutos. Vamos. La oscuridad me da miedo. Por favor, Casey, madura. ¿Qué puede haber por ahí que nos haga daño, ah?
No puedes saber si lo hay o no. Estás pensando como bebé. Madura, sí, vamos. Randy, no quiero correr, por favor. Oye, si me ganas te compro una bolsa de gomas allá, ¿eh? ¿Bien? ¡No! ¡Randy! ¡No voy a correr! ¡Randy! 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 ¡Espérame! ¡Escucha! ¡Randy! ¡Randy! ¡Hay alguien detrás de mí! ¡Espérame! ¡Randy! ¡Randy! Ay, Randy, ¿corriste hasta acá? ¡Randy! ¡Randy, ayúdame! ¿Casey? Lo voy a hacer pedazos. ¡Quítate de encima, pedazo de imbécil! ¿Qué es lo que te está pasando? Oh, no. Había alguien detrás de mí persiguiéndome. ¡Ah, oh, seguro! ¡Cállate, es cierto! Bueno, tú llegaste embistiendo como un tren de carga. ¡Mira este desastre! Te voy a matar, estúpido. Yo me encargaré de esto, Jasper. Tú le puedes levantar esos canastos a la señora. ¡Te voy a volver pedazos! Entonces yo me marcho a casa, Ellie. Debes estar aquí mañana a primera hora. Buenas noches, muchachos. Casey, óyeme. Reduce la velocidad. Bueno, vamos a limpiarlos a ustedes. ¿Quién diablos está ahí adentro? ¿Hay alguien ahí? ¿De qué demonios se trata?
sus noticias a toda hora y en la hora. Algo más sobre el espantoso asesinato y la fuga del hospital estatal de Pajo, de donde salieron 3 pacientes con problemas mentales y quienes no tenían permiso para ir al circo según las autoridades. Se trata del circo de los hermanos Jolly, que está exhibiéndose en estos días y es atendido en su gran mayoría por los internos del instituto. La policía efectúa una intensa búsqueda en los 3 condados para dar... Sí, camina, caminas con miedo. No tienes pelo entre las piernas. Espera, asustado, Randy, por en serio. Los payasos. Por favor, Randy. Él se orina en la cama, así que estén prevenidos. ¡A silencio! ¡Un, dos! ¡No tiene un, gracia, dos, Randy! ¡Tres, cuatro! ¡Apúrese, soldado! ¡Es una vergüenza para el batallón, señor! ¡En serio, Randy, no! No es divertido. Yo sé que vas a asaltarme, a tratar de asustarme, pero no, no te funcionará. ¿Estás hablando? ¿Quién? ¿Quién? Los payasos. Los payasos, Randy. Tú eres el hermano más raro que he tenido. Ya vámonos a casa, Randy, por favor. Toma mi mano, por favor. ¿Randy? Randy, nunca me vuelvas a dejar. Por favor, nunca. Solo sigue caminando. ¿Lo prometes? Oh, camina, Casey. Yo no voy a dejar a nadie. Ah, oh, qué chiste. Mucho chiste. El estúpido de Jeff puso el muñeco en el lazo otra vez. Eso asusta tanto. ¡Randy! ¿Y ahora qué piensas de tu mejor hermano, Casey? Jeffrey no haría eso, Randy. ¿Con que no, eh? Randy, esa es la ropa de Jeffrey. Si él nos quisiera asustar, hubiera usado nuestra ropa, ¿no es cierto? ¿Qué insinúas? ¿Crees que esto es Jeff? ¿Crees que está muerto, Casey? ¿Crees que los payasos lo tomaron y lo colgaron en el jardín? Sí, sí, fue lo que pasó. Apuesto que eso fue lo que pasó y esto es el cuerpo muerto y frío de Jeffrey. Esperando para agarrarme desde su tumba. ¿Qué diablos crees que haces, estúpido? ¡Ah, dime! Estabas asustado, muy asustado. Sí.
¿Y cómo te sientes, ah? ¡Eres una porquería! ¡Me das asco! ¡Debería matarte! Solo quería asustarte un poco. Igual que a Casey. ¿Eso querías? Pues para eso tendrías que matarme. No te quería asustar, Casey. Estaba a punto de llorar. Probablemente subió a cambiarse los calzones. No debiste haberlo hecho. Él se merece algo mucho peor. Cosas así lo vuelven más vil. No creo que pueda hacerlo más. Esta noche están allá. ¿Quiénes? Los payasos. ¿Allá? Sí. Vamos, entrémonos. ¡Déjanos escuchar! ¡Randy! No molestes. ¡Ya basta, sí! ¡Jeffrey! ¡Demonios! ¡Se arruinó la cinta! ¿Ah, sí? ¿Qué de malas? ¿Sí? Sí. ¿Qué harías en este caso, ah? Voy a decirte algo. Cuando yo te asuste, lo haré de verdad. Morirás de miedo. ¿Por qué no revisas los fusibles? ¡Ve tú! ¿Por qué yo? Porque papi le enseñó solo a su hijo preferido cómo arreglar las malditas vainas. ¿Qué pasa, Jeffrey? ¿Tienes miedito de la gran casa oscura? ¿Qué fue eso? Abajo. Nada. No, fue el portón. ¿Y cómo lo sabes? He oído ese ruidito antes. Tiene que ser, papá. Tiene que ser. Deberíamos ir a ver. De acuerdo. Tú eres el mayor. Y Casey es el menor. No significa que él tenga que ir. Ni lo pienses. ¿Tienes miedo, hermanito grande? Llamemos a la policía. El 991. El teléfono está en el hall. Entonces ve. Diablos, como si yo fuera un pobre imbécil. Pero hasta que algo te ponga a temblar, entonces te callarás. Ve tú. Yo iré, pero tendrás que decir que soy más valiente que tú. Dilo. Di que Jeffrey es más valiente que Randy. ¿Qué tal si más bien te llamo una ambulancia? Tienes miedo y lo sabes. Sí, tú también. Hiciste sentir desgraciado a Casey porque tenía miedo. Sí, tú lo llevaste donde una vieja adivina que lo asustó mucho. ¡Vamos, muchachos! ¡Ya párenla! Tú eres un debilucho, una gallinita asustada. Gallinita tú. ¡Eres un pobre idiota! ¡Idiota tú! ¡Vamos, muchacho! ¡Llamen a la policía! ¡Llamen al oficial, Frenny! No debe ser nada. Tal vez no se trata de nadie. Los fusibles se apagan y de un momento a otro ustedes se asustan muchísimo y ahora me hacen sentir miedo a mí. No. Llamen a Frenny. ¿Y qué le van a decir? ¿Que se apagó un fusible? ¿Que se apagaron las luces? ¿Y entonces qué hacemos? Somos muy gallinas para subir, ¿no? Orínense en los pantalones toda la noche, pero propongo que sorteemos con palillos. ¿Quién arregla esto? ¿Casey?
Casey no podría ir solo. Ah, no, todos somos hombres. Lo vamos a sortear con las mismas probabilidades, ¿entiendes? Está bien, el más corto va y lo arregla. Nada de tocarlos comparándolos. Comparemos. Parece que estás elegido, querido hermanito Jeff. Creo que serás el mejor hermano también. Tú sacaste el más corto, Randy. Yo no soy ningún tonto. ¿O es que vamos a quedarnos parados aquí toda la noche? ¿Ah? ¿Acaso me ves ir? Quizá calmándote la actitud de engañabobos te aplaques. ¿Tienes amnesia o qué, compañerito? Mejor cierras tu puerca boca o te vuelvo papilla. Lamentarás lo que pasó aquí esta noche. Te lo prometo. Creo que deberías irte a la cama. Por nada del mundo. ¿Qué estás buscando? Ven, leamos tiras cómicas. Pero no de miedo. De acuerdo. ¿Quieres darme la oportunidad de vengarme, eh? Ustedes dos vuelvan acá. Pero ellos dos no podían oír, solo podían mirar a Kimbo y a Gog. ¡Esperen! ¡Vuelvan ya! ¡Vayan allá! ¿Es que acaso no ven? ¿No ven qué horrible es esa cosa? Y antes de que alguien pudiera pedir ayuda, caminaba. ¿Cómo es que él no podía ver? Pensaron los demás. ¿Cómo es que algo tan diabólico podía estar tan cerca? ¿Cómo es que algo tan horrible pudiera estar tan cerca sin llamar la atención? ¡Black! 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 La masa verde del monstruoso moco se movía. ¡Ratata! ¡Ratata! Ráfagas de armas no lo detenían. Los jóvenes pensaban que ya todo estaba terminado para ellos. ¡No! ¡No! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! Randy. ¡Jeffrey! ¡Casey! ¡Vamos a atraparte! ¡Ya voy!
¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Vamos a entrar, niños! ¡Me oyen! ¡Vamos a entrar! Ignóralo, Casey, no puede entrar. ¡Randy, qué diablos estás haciendo abajo! Tú permanece acá y no le quites el seguro a la puerta a menos que sepas que soy yo. ¿Bien? Eso sí que no. Yo iré contigo. ¡Sabes que quiere asustarnos! ¡Yo iré contigo! Está bien, pero cerca de mí. ¡Randy! ¡Randy, maldición, contesta! ¡Randy, te estás comportando como un estúpido! ¡Eres idiota! ¡Eres tan imbécil! ¡Randy! ¡Randy! ¡Randy, ¿me oyes? ¡Vete de aquí! ¿Qué? Thank you.
Jesús, Casey. Jeffrey, ¿qué vamos a hacer? ¿Quiénes diablos son ellos? Mi pesadilla. ¡Jeffrey! ¡Le hicieron algo a las puertas! ¿Qué pasó con Randy? ¡Ya cállate, Casey! ¡Todavía está por ahí! ¡Tenemos que hacer algo para salir! ¡Qué tal que esté muerto, Jeffrey! ¡Casey! ¡Sal de aquí! ¡No! La ventana. Demasiado oscuro. Iré donde la señora Apelby a pedir ayuda. ¿Qué tal si está muerta? Entonces ve donde los Jones. Salieron a vacaciones. Entonces ve a la casa más cercana y consigue ayuda. ¡Alto ahí! ¡Era la lámpara preferida de mamá! Ellos no saben dónde me escondo, ¿verdad, Jeffrey? Eso no lo sé, Casey. Tenemos que salir de aquí. Salgamos. Son tres. ¿Ah? Queda uno, Jeffrey. Casey, esta ventana. ¡Vamos! Está abierta, Jeffrey. Él quiere que salgamos por aquí. ¡Casey! ¡Chiso quiere que salgamos! ¡Es una trampa! Es la única oportunidad de salir. Tendremos que correr, ¿entiendes? Correremos a todo lo que dé. ¡Espera! ¿Qué? El muñeco. Es Randy. ¡Jeffrey, es Randy! No puede ser, tiene atuendo de payaso. ¡Es él, lo sé! ¡Espera! ¡Casey! ¡Casey, quiero que corras ahora mismo! ¡Corre hasta donde la señora Apelby! ¿Me oíste? ¿Me oíste, Casey? ¡Quiero que corras ahora! ¡Dile que llame a la policía! ¡Y te quedas allá! ¡Casey! 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 ¿Qué demonios te pasa? ¿Ah? ¿Te volviste loco? ¡No puedes volver a la casa! ¡Vamos a pedir ayuda! ¿De acuerdo? ¿Me estás oyendo? Está bien. Vamos. ¡Oye, no! ¡Señora Apelby! ¡Señor Jones! ¡Por favor! ¡Vengan a ayudarnos! Randy. Casey. ¿Dónde está Jeffrey? ¿Dónde está Randy? No lo sé. Thank you.
Está muerto. Por Dios, ¿qué hicieras a conseguir ayuda? Tenemos que sacarlo de aquí. Lo pondremos adentro. Ellos saben que está ahí. ¡Debemos conseguir ayuda! Pongámoslo en la guardilla. ¡Maldición, Casey! Tenemos que ponerlo en un sitio seguro. ¿Eh? ¡Casey! ¡Necesito tu ayuda! Creo que pasó un auto de la policía. ¡Apúrate! ¡Casey, vamos! ¡Vamos! Creo que aún vive. ¡Vamos, Casey! Necesito que me ayudes. Está más oscuro que el negro aquí adentro. Si desea hacer una llamada, por favor, cuelgue y vuelva a intentar. Si necesita ayuda, cuelgue y marque a su operadora. El oficial Friendly. Perdona, ¿quién necesita? A Friendly, por favor. ¿Dónde se encuentra? Habla el teniente Corman, ¿puedo ayudarle? Por favor, teniente. Sí, ¿con quién hablo? Le habla Casey Collins. Yo vivo en la calle OAC número 12. Está bien, Casey, ¿cuál es tu problema? Los payasos me quieren atrapar. ¿Los payasos dijiste? Apresúrese, por favor. Por favor. ¿A qué te refieres? ¿Quieres decir los payasos del circo? Sí. Casey, ¿tienes idea de qué hora es? Las 3. Exactamente. ¿Sabes qué? A esta hora no debes estar despierto. Mira, puedes ser víctima de una pesadilla. ¿Dónde están tus padres, Casey? ¿Sabes eso? Mi mamá está donde mi tía. Mi papá está en Cleveland. Casey, quiero que cuelgues el teléfono. Cuando te haya pasado la pesadilla, trata de hacer esto. Y si no funciona... Thank you.
La pesadilla se acabó, Casey. Ningún hombre puede esconderse de sus miedos, pues estos son parte de él. Ellos siempre sabrán dónde se esconde.